Yo soy Minerva Cobos y este es su programa Observatorio. Las y los invito para que nos vean a través de abacón.tv para Celiba Izabal. Si les gusta, regálenos un like y compartan. Y hoy, como siempre, es para mí un verdadero placer darle la bienvenida al rostro de este programa, a Lucía, la Chula Valenzuela. Chula, muy buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, Minerva. Buenas tardes a todos los que nos ven a través de el Facebook y, por supuesto, a través de sus redes sociales. Hoy tenemos un tema muy, pero muy importante. Está como siempre. Padrísimo, como siempre. Y además, pues muchísima gente va a estar interesada porque, desgraciadamente, es algo que se está viviendo actualmente. Tiene muchos... Tiene que ver mucho el tema y se pensaba que era para los hombres, pero desgraciadamente las mujeres también están inmersos en el tema del alcoholismo. Ese es el tema del día de hoy que tenemos en esta mesa y que, bueno, por supuesto, esperemos que nos den like, que compartan y que también a través de las redes sociales, aquí ya tenemos el teléfono para poderlos leer, ustedes también compartan a lo mejor algo que te sucede a ti, alguna hija, alguna hermana, algún caso y lo podamos platicar en esta mesa. Chula, pues le damos la bienvenida a nuestra amiga, la señora Miriam, que ella nos va a estar platicando pues, su experiencia, su conocimiento a través de la AA, esa agrupación 24 del grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo va? ¿Qué experiencias tiene ella en este tema? Y le damos la bienvenida, señora Miriam. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Yo vengo de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil sin fines de lucro. Y es un placer para mí estar aquí con ustedes, ¿verdad? Hablando un poquito de lo que el día de hoy nos acontece, que es el problema del alcoholismo en la mujer. Terrible, ¿no? El asunto, bueno, siempre que platicamos acerca del alcoholismo y demás, lo primero que se nos viene a la mente es realmente el hombre, ¿no? El claro. Hombre es el que bebe más, el que por... cualquier tipo de situación siempre lo hemos visto así, pero en la actualidad sabemos que las mujeres pues están bebiendo más que el mismo hombre y que obviamente es un problema que empieza desde el hogar, ¿no, señora Miriam? Sí. Así es. Y muy joven. Pues miren, para quienes nos ven y nos están sintonizando ahora, les comentamos, Chula, que la señora Miriam, obviamente por la institución que representa, AA, pues no puede dar su rostro. Son Alcohólicos Anónimos, representa esta noble institución y por eso no tendrán su imagen, pero tendrán su voz. Pero para la imagen, pues tenemos aquí a la Chula, la pueden ver. Miren. Minerva, que mira cómo viene hoy. Oh, claro, pues no se puede quedar atrás. Lo que pasa es que déjenles comento que ayer estuvimos, vamos a enviar un saludo de una vez antes de que nos pase. Estuvimos en Piedras Negras festejando el 15º aniversario del programa Sabroso con nuestro amigo, con mi hermano Beto Pacheco, a quien le mandamos un gran saludo. Y les voy a platicar que nos dieron un recibimiento de lujo. El pueblo de Piedras Negras ya quería adoptar a la Chula Valenzuela. Levantaban la mano que se quedara. Casi me quedo, la señor. Comida deliciosa. Mucho calor, pero mucho calor humano también, Chulita. Sí, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Comimos delicioso. La Palapa del Sabor. Saludos a la Palapa del Sabor, regresaremos por supuesto, claro, y un saludo por supuesto a Beto Pacheco, que nos hizo bailar y todo, bueno, bajamos hasta unos kilitos al con alcalde, el calor. Al alcalde, a Guti Lagunes, un saludo, sí. Por ahí vamos a estar pronto, de verdad que se vinieron Armando de la O, Ian, Araceli, la Chula y su servidora, bien comidos, servidos y bailados, sí. un gran gusto, de verdad, muchísimas gracias a mi tierra, un saludo, he recibido llamadas y mensajes de verdad agradeciendo la presencia de Araceli y tuya, Chula, y por supuesto de Armando de la O. Muchas gracias, nos pasamos muy bien y bueno, pues ya regresaremos pronto, ya que nos inviten. Claro que sí. Bueno, pues en este tema, Chula, del alcoholismo en la mujer, fíjate que como bien lo decías, se pensaba antes que era un tema propio de los hombres, pero no, las estadísticas nos dicen que hoy es la mujer quien asume mayor, con mayor reincidencia y coincidencia este tema y este problema que afecta, en el caso de que un hombre tome, pues evidentemente afecta a la familia, pero si la mujer toma, afecta mucho más mucho el entorno más. Familiar. Así ¿Y esto es. Por qué? Pues porque la madre es formadora, como lo decía en el intro nuestra amiga la señora Miriam. Así es, señora Miriam, ¿cómo ha visto usted en cuestión de tiempos? ¿Cómo era antes, ahora ha cambiado? ¿Cómo lo ha visto en la institución? Pues, ¿cómo era antes? Yo, antes de llegar a la agrupación, pues, llena de problemas, ¿no? Decía que no era alcohólica, ¿no? Es me lo primero, costó, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, ese es uno de los principales síntomas, la negación. Ajá. El decir, no, yo no soy alcohólica, no considerarme alcohólica porque, pues,
porque no me quedé tirada, nada de eso, ¿no? O sea, como he visto en otros compartimientos, todo lo que nos comparten, cómo llegan, porque son alcohólicos, el día de hoy, pues completamente mi vida ha cambiado, ¿no? No porque... Para bien. Para bien, efectivamente, para bien. ¿Por qué? No quiere decir que sea alcohólica por las grandes cantidades que uno bebe, sino que por todo lo que nos ocasiona el alcohol, ¿sí? No necesariamente tenemos que beber grandes cantidades para ser un alcohólico, porque tenemos tres tipos de bebedores el día de hoy, ¿no? El social, el fuerte y el problema. Okay. ¿Sí? El social, el fuerte y el problema. ¿Cuál es cada uno de ellos? El bebedor social, pues, esa es la persona que, pues, no necesita embriagarse, ¿no? Para socializar, ¿no? Que lo hace esporádicamente. Exactamente, muy esporádicamente, ¿sí? No es Que puede convivir con la copa y sin la copa. Así es, ¿sí? Okay. Sí, no necesita embriagarse para socializar con nadie, ¿no? El bebedor fuerte no quiere decir que es fuerte porque bebe, porque sea fuerte, ¿no? O sea, se dice que es un bebedor fuerte porque bebe ya grandes cantidades de alcohol, ¿sí? Okay. Perdón, del bebedor fuerte al bebedor problema existe una pequeña barrera que... Una línea invisible, ¿ya? Que el alcohólico no sabe qué momento traspasa de ser fuerte a ser problema. Claro. Sí. Y en este tema que decía señora Miriam, el reconocer, ¿no? Pasa mucho como lo que nosotros vemos con las mujeres violentadas, y lo platicamos. Reconocer que somos violentadas es muy difícil. Así pasa con el alcohólico, con la alcohólica. Reconocer que tengo un problema de adicción al alcohol y al alcohol es un problema, señora Miriam. Es difícil reconocerlo, nos da pena, nos da vergüenza. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no queremos aceptar que tenemos un problema y que necesitamos ayuda? Efectivamente, sí es cierto, es algo difícil, la aceptación es algo muy difícil, sobre todo penoso, ¿no? Pero el día de hoy sabemos que el alcoholismo no es un problema de vergüenza, sino que es un problema de salud, ¿no? Claro. Porque efectivamente me afecta, ¿no? Me afecta no tanto a mí, sino que a todo lo que me rodea, ¿no? Sí, efectivamente, como bien nos señala, ¿no? Las mujeres y el problema del alcoholismo, como lo estamos tratando aquí, el problema del alcoholismo en las mujeres, el padre, bueno, pues sí, si es alcohólico, va a afectar a la familia, sin duda alguna, pero la madre, que estamos viendo que en México el mayor número de hogares está representado en muchos casos por la madre, y si la madre entonces es alcohólica, pues las repercusiones son gravísimas para el entorno familiar. Si de por sí estamos viviendo una sociedad con bastantes problemas, ¿no? Y todavía le añadimos el alcohol, ¿no? A los hogares, pues obviamente va a haber muchísimos problemas más. Y lo platicábamos fuera del aire. Ahora creo que sí ha cambiado en cuanto a los tiempos. No sé, antes a lo mejor pues lo teníamos que hacer como que más a escondidas, ¿no? Y ahora, como los papás queremos ser amigos de nuestros hijos, caemos en el grave error. Ese es el problema que decías, ¿no? Sí, sí, sí. Que la juventud tiene mayor acceso al alcohol y a veces desde la casa. No, y es que desde la casa ya estás viendo que no hay problema, o sea, ya el alcohol se ve como algo normal y entonces, pues los hijos van creciendo viéndolo como algo normal, así ¿no? Es. Entonces, claro. Obviamente, cuando pensamos que ya hay algún tipo de problema, decimos, no, pues no lo hay, cuando en realidad viene lo peor, ¿no? No le ponemos atención a este foco que de verdad nos está señalando mucho hoy por hoy, como bien lo señalas. Jóvenes, adolescentes a muy temprana edad están ingiriendo alcohol. Uh-huh. ¿Y qué estamos haciendo los padres ante esa situación? ¿Lo estamos normalizando? Así es. Y lo estamos consecuentando, ¿no? Como le dicen ahí, ahora prefieren tener a sus hijos alcohólicos en su casa. Pues alcohólicos, ahorita la señora Miriam nos dirá, ¿son alcohólicos en esta etapa? ¿Cómo se considera? Los jóvenes, cuando están exactamente, empezando. ¿Qué podemos hacer y qué consejos? Nos vamos a ir a un corte comercial, señora Miriam, y al regreso queremos que nos platique qué podemos hacer los padres cuando nuestros hijos adolescentes están en esta etapa en la cual quieren experimentar muchas cosas, conocer, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos seguirle, como dice la chula, que
está bien que le digamos, bueno, está bien, prueba el alcohol, prueba el cigarro para que alguien más no te lo diga y no hagas algo por tu propia cuenta. O le aprende, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y los riesgos que esto implica. Al regreso queremos platicar de eso con usted, señora Miriam. Y ahorita leemos sus mensajes, ¿eh? Así que conéctense, sí, y ahí escriban, sí, qué opinan acerca del tema. Y sobre todo algo bien, bien importante, Chola. Esta afectación que sí es más para las mujeres porque físicamente, mujeres y hombres, somos distintos. Entonces, si un hombre toma, afecta, pero a la mujer mucho más. Y recuerden, nos vemos en corte comercial. Por favor, no nos cambien. Uh-huh. Sigan aquí, regálenos un like y compartan. En 2018 se inaugura la primera parte de obras en el nuevo puerto de Veracruz. Eso significa que poco a poco tendremos mayores oportunidades en el ramo del comercio exterior. Al estudiar la licenciatura en aduanas y comercio exterior en el Centro Universitario de las Américas de Veracruz, te ofrecemos un programa de estudios adecuado a las necesidades actuales que te permiten comprender cómo se estructuran y operan las empresas internacionales dedicadas a la logística y operación aduanera, cómo funciona el mundo de la negociación y la toma de decisiones en materia de embarque y cuáles son los procedimientos a seguir en un proceso de importación o exportación. ¿Cómo lo hacemos? A través de un consolidado proyecto de prácticas profesionales en reconocidas agencias e instituciones públicas dedicadas al comercio exterior, siempre con un perfil operativo. Así que ya lo sabes, en las Américas tenemos un lugar para ti. ¡Te esperamos! Pues ya estamos de regreso, amigas y amigos. Señora Miriam, les decía que nos platique qué pasa con estos padres que de repente se dan cuenta que su hijo adolescente tiene, pues es... O sea, sí, ya es alcoholismo, ¿no? De ¿no? tomar, es alcohólico este adolescente, ¿qué tiene que hacer el padre? Platíquenos, señora Miriam, por favor. Bueno, el padre sobre todo, ¿no? Tiene que buscar la ayuda, ¿no? Ver la manera de cómo ayudar a su hijo, si ya se está dando cuenta que su hijo tiene un problema, ¿no? Con su manera de beber, ¿no? Acercarse, qué sé yo, a un terapeuta o a un grupo de Alcohólicos Anónimos para que me orienten cómo poder ayudar a mi hijo, ¿no? Porque el programa de Alcohólicos Anónimos no nada más es para los alcohólicos, nuestro programa es preventivo. Si no tienen el problema, pues qué bueno, ¿no? Porque me pueden ayudar a no caer, ¿no? En ser un alcohólico problema. Yo tengo una amiga así, un amigo, una familiar, un hijo, un amigo. Todos lo tenemos. Todos, ¿no? Uh-huh. Y de repente me doy cuenta que esta amiga, que la hija, que la sobrina, que mi compañera, le gusta el alcohol y no lo quiere reconocer. ¿Qué puedo hacer yo? Sobre todo, ¿no? Pues decirle, amiga, ¿sabes qué? Que creo que tienes un problema, ¿no? Necesitas ayuda. Te acompaño. Yo te puedo ayudar, ¿no? O sea, yo te acompaño. Pero mire, el programa de Alcohólicos Anónimos, si la persona no quiere aceptar que tiene un problema, no sirve, ¿sí? Porque puede querer la mamá, el papá, el tío, toda la familia puede querer que su enfermito deje de beber, pero si él no quiere dejar de beber, es imposible, pero nada, es que sí, nada. Siempre esperamos a que sea como que lo último, que ya toques fondo, como se dice ahí, para poder buscar ayuda, y no debería de ser así, ¿no? Claro, y qué importante es esto que nos acaba de decir la señora Miriam, es un enfermo, hay que entender que es una enfermedad, porque... Y a veces erróneamente decimos que es una adicción, pero no, es una enfermedad, verdaderamente, así lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Correcto, exactamente, en el año de 1953, en Ginebra, Suiza, a esa conclusión llegaron los médicos porque no han encontrado vacuna, suero o algo que cure este mal, ¿no? Por lo tanto, fue dictaminada una enfermedad incurable, progresiva y mortal por sus consecuencias. Claro. Daña a hombres, mujeres, no respeta clase, posición social, edad, no respeta nada el alcoholismo. Una vez que me tocó estar con nuestros amigos de AA en una de las pláticas y todo, empezaron a platicar acerca de casos, ¿no? Y muchos casos tenían que ver con niñas. Estamos hablando de niñas de 10, 13 años, en donde están ya ingiriendo alcohol por la misma familia. Hay veces que nos da la impresión de decir, esto no puede ser cierto, pero es una realidad. O sea, hay veces que el mismo papá o la mamá o el tío lo ven como gracioso. Es como el niño que dice groserías, ¿no? Y les hace curioso y hasta les aplauden y les ríen. Hay familias en donde se les está ofreciendo cerveza a niños y se les hace gracioso. Y cuando suceda algo en un futuro, van a estar llorando, ¿no? Entonces, son de los casos que no se deben de permitir. Ahora, también, si en tu familia
toda la vida está la copa y demás, ¿cómo puedes exigirle o decirle a un hijo no lo hagas, ¿no? Si lo han visto toda la vida también, ¿no? Entonces esto sería, Miriam, como que un patrón que se repite. Si en mi casa todo el mundo toma y yo soy un adolescente, tengo mayor tendencia a querer también ingerir alcohol. Así es, sí, ya, porque lo vemos ya después como algo normal, como ya es como una costumbre, ¿no? Ya eso es social, ya todo mundo, no tiene nada de malo que yo beba, si en mi casa todo mundo lo hace, ¿no? Lo decía ahorita la señorita Chula, que ya es algo normal, pues si en mi casa pues me están enseñando para que lo haga en mi casa, más no afuera, ¿no? Pero imagínense, si lo está haciendo en casa, ¿qué no va a hacer afuera? Sí, las depresiones ahora están más fuertes, ¿no? También, claro. Los problemas, ya no sabemos qué hacer. Y lo primero es que dices, bueno, ¿qué hago? Pues me relaja, ¿no? Por ejemplo, dice, me relaja el alcohol. Personas que ya se vuelven adictas al decir, no puedo dormir si no me tomo una copita antes, ¿no? Y lo más grave, ¿no? Yo me tomo 2, 3, 4, 5 y no me pasa nada, ¿no? Yo no me emborracho y lo hago nomás de vez en cuando, los fines de semana, solo cuando estoy con mis amigos. Todas estas excusas que nos llevan a no reconocer, señora Miriam. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuándo se puede decir que estamos ante un problema? ¿En qué momento? Si me tomo una, si me tomo dos, si me tomo tres, ¿cuándo? ¿Cuándo podemos decir que estamos ante un problema de alcoholismo? Pues cuando verdaderamente, pues es que muchas veces luego no nos damos ni cuenta que ya tenemos el simple hecho de tomarme 2 o 3 o 4, ya tengo un problema, ¿no? Tal vez tenga que tocar ese fondo para que me dé cuenta, ¿no? O muchas veces ni tocando ese fondo nos damos cuenta de que ya tenemos un grave problema con nuestra manera de beber, ¿no? Cuando empieza a afectar tu vida, ¿no? Que ya, no, hay gente que empieza a dejar de salir, ¿no? Ahí piensa gente que empieza con las responsabilidades. Que no cumples con las responsabilidades. No lleva a los extremos, o sea, sí. Vamos entonces perdiendo todo, ¿no? Dejamos de hacer nuestras cosas que son normales o nuestra rutina. Como no bañarnos, por el alcohol, ¿no? Exactamente. Claro. Nos descuidamos, nos empezamos a olvidar de nosotras mismas. De nuestra apariencia. Pero también hay una cuestión que leíamos, es acerca de la afectación que comentábamos antes de irnos al corte, que si a un hombre le afecta físicamente en su salud, a la mujer le afecta mucho más, porque la condición física de un hombre y una mujer son diferentes. Entonces, mayor grasa corporal, mayor cantidad de agua y todo esto le afecta de mayor manera a una mujer. Así es. Sí. Vamos a saludar un poquito a las personas que se están conectando. Mari Carmen Bravo, Rafael Velázquez, saludos. Ángel Bonilla, Carla Consuegra, que también está saludos. Ahí conectada. Es un gusto, el maravilloso programa. Dicen Enrique Molina, Griselda Martínez, saludos, amiga. Manolo Pérez, Mari Carmen Moreno, que dice saludos. Que el alcoholismo se convierte en un problema de salud personal y social, además de la congénita y la aprendida. Así porque es. Sí, efectivamente es algo aprendido, ¿no? Sí, lo vamos viendo en nuestros patrones. Lo vamos repitiendo. Repitiéndolo, exactamente. Y lo más importante aquí, Miriam, ¿no? Que este problema de salud está en nosotros, no es algo así como el cáncer, ¿no? Que es una enfermedad que por más que yo tenga la intención, la voluntad de curarme, pues no está en mis manos. El alcoholismo sí está en mis manos. Yo como enfermo sí puedo curarme. Claro que sí, sí, porque pues yo puedo prevenirme, ¿no? O sea, yo puedo decir, o sea, no, ya hoy no voy a beber, ¿no? O hoy no bebo, o ya busqué ayuda, estoy en ¿qué se puede decir? Estoy en recuperación, estoy en terapias, ¿no? Y todo eso me va ayudando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no quiero beber, porque muchas veces bebemos porque quiere la otra persona que bebamos, no porque uno ya quiera beber, ¿no? Claro, y la sociedad también te jala, ¿no? El querer estar incluido en esta sociedad hace también que uno entre a este rollo del alcoholismo. Una de las cosas que también tienen que ver es la presión, ¿no? Como decíamos, lo de la sociedad, la presión que a veces te dan, y que una de las cosas que como papás es decirle, por más que te presionen, hija, si tú no quieres, no lo hagas, ¿no? Pero esto es para ser socialmente aceptada e incluida, sí, ¿no? Sí, eso sí, también sí. Tiene que ver con lo que decía Miriam, de hablar con nuestros hijos, uh-huh. De comentarle que no es hasta la forma de ser incluido.
si tenemos este comentario, esta presión, pues no estamos ante un verdadero amigo, ¿no? Y este problema nunca se cura, ¿no, Miriam? Porque, bueno, nosotros escuchamos a personas que ya tienen años en AA y dicen, yo sigo siendo alcohólico. Sí, la verdad. Que tengan años de no beber. Así es, ¿no? nuestra enfermedad no tiene cura. Es como la diabetes. O sea, ajá, nada más, pues no la vamos controlando. Nosotros los alcohólicos, no faltando a nuestras terapias, ¿sí? A nuestras reuniones de hora y media, puertas abiertas. Es decir, aunque sí pasen 5, 10, 20 años, toda tu vida vas a estar en ese control. Toda la vida, sí, porque nuestra enfermedad radica en la mente. Muy bien, sí, muy bien. Pues ya casi nos quedan poquitos minutos, gracias a la gente que está comentando. Y algo importante, Miriam, hay mucha gente que en estos momentos se identifican, ¿no?, contigo, y hay muchas personas que dicen, pues a mí me gustaría dar ese paso, pero no me atrevo. ¿Cómo se llega a AA? Me da pena, ¿no? Sí, me da pena, no me atrevo, no tengo quien me apoye en esto. Tocamos la puerta y ya decimos, tengo un problema. ¿A dónde hablamos? ¿Cómo le hacemos? Porque Alcohólicos Anónimos hay en todos lados, ¿no? Sí, la verdad es difícil. Es difícil llegar al programa de Alcohólicos Anónimos. Lo dice una servidora, ¿no? Que a mí me costó mucho trabajo llegar a un programa de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué me costó mucho? Porque no me aceptaba, sobre todo alcohólica, ¿no? Yo no tuve que beber grandes cantidades, más bien a mí lo que me llevó a quedarme en Alcohólicos Anónimos fue el trato que me dieron, el trato que recibí, pero a mí una psicóloga fue la que me encaminó a eso, ¿no? Uh-huh. A que llegara a un programa de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque mi problema no fue tanto el alcohol, fueron problemas emocionales, ¿no? Exacto. El tener esa mente suicida de querer quitarme la vida, ¿no? Y no tanto, uy, todo el mundo lo tiene, ¿no? Y no tanto, ajá, y no tanto porque estuviera yo alcoholizada, uh-huh, sino que porque ya no encontraba yo la salida, ¿no? Claro. Tuve que buscar, tal vez muchas veces, esa puerta falsa, ¿no? Me salvé gracias a ese poder superior, el que el día de hoy sé que es Dios. Gracias a Él, pues estoy aquí, ¿no? Uh-huh. Porque Él no quiso que yo terminara con mi vida en tantas veces que yo intenté quitarme la vida. El día de hoy sé que el alcohólico tiene que tocar ese fondo y compartir ese fondo de sufrimiento para que otros lo vean de cerca, ¿no? ¿Cómo estaba yo? ¿Cómo llegué al programa? Y el día de hoy, ¿cómo estoy, no? Claro que sí, me ha funcionado el programa, pero no es fácil, ¿no? Pero tengo que pedir ayuda porque sola no puedo. Yo sola siempre quise llevármela. Uh-huh. Me alejé y me ausenté de las personas porque todos querían hacerme daño, ¿no? Claro. Pero tuvo que llegar el momento en que ni mi propia familia me pudo ayudar. Tuvo que llegar otra persona que me dijera, tienes problemas, ¿en qué te puedo ayudar? Un tema muy interesante, Miriam. Te agradecemos tu participación, de verdad, para quienes nos escuchan. Ha sido una grata charla con la señora Miriam de Alcohólicos Anónimos. El tiempo se ha acabado. Le agradecemos su participación. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Compartan. Hasta luego. Like. Hasta la próxima. Mucho gusto y gracias. A la altura de sus necesidades clínicas, Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Pensando en su salud, bienestar y en su tranquilidad, ponemos a su disposición laboratorios, personal capacitado y equipo médico de alta tecnología. Ofrecemos consulta general y atención a empresas, electroencefalogramas, ultrasonidos, análisis clínicos, exámenes precisos de urología y audiología. Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz, siempre pendientes de su salud con diagnósticos rápidos y precisos. Avenida Flores Magón, esquina Pérez Abascal, Veracruz.